de regreso en American Truck Simulator. Hoy estamos aquí con este hombre comprándole unas frutas para el viaje que vamos a hacer hoy. Estamos en un mercadito, vean, estamos en San Diego. Y por aquí ven, hay varias tiendas y pues le estaba comprando a este tipo para el viaje. Y hoy traemos este Volvo VNL 780 que nos lo pidió nuestro amigo Iván Fuentes hace ya unos días. Entonces lo he pintado de rojo, como pueden ver le puse estas modificaciones. Considero que se ve bien y también llevamos un tanque militar. Pesa 27 toneladas y es un tanque, la verdad, muy grande. El remolque este sí es, no miren, creo que sí es sobre tamaño, sí, miren, este también se sale de las dimensiones normales. Entonces llevamos sobrepeso, bueno, sobrepeso no tanto, 27 toneladas no es muchísimo, pero el remolque sí está más grande de lo normal. Entonces traemos aparte una máquina de 690 caballos de fuerza y déjenme enseñarles la máquina. Bueno, este es el, le he puesto estas, todas estas luces acá debajo, miren cómo prenden cuando prendo las luces, prende impresionante, en la noche imagínenselo. Y el interior pues es este, es el mismo interior del Volvo FH16 del Euro Truck y nos podemos meter hasta atrás, ¿eh? Traemos mesita y todo, wow, miren, hagan de cuenta que nos metemos atrás y luego podemos como que ver arriba, miren, como que vamos subiendo y aquí tenemos el horno microondas, el termo para el café y aquí tenemos otra camita, ya no puedo ver más hacia la derecha, pero eso es todo lo que tenemos, un microondas, unos compartimientos acá arriba, una cama, tenemos doble, ah no, miren, una cama arriba y aquí abajo una mesita, una mesa con dos asientos y aquí otro compartimiento para la ropa o no sé. Entonces vamos a prender la máquina, ¿no? Vamos a ver cómo se oye esto. A ver en qué marcha estamos. A ver, vamos a rugirlo, ¿no? Se oye muy bien, ¿no? Y esta es la bocina de aire que le he puesto. Son las del Euro Truck, miren. El trayecto de hoy va a ser algo sencillo, ¿eh? Ya que llevamos 27 toneladas, pues no sé si podremos agarrar mucha velocidad. Entonces nos vamos a ir desde San Diego hasta Los Ángeles, pero vamos a modificar el trayecto así. Lo tenía pensado, modificarlo así para pasar por aquí. Vamos a pasar por estas curvas y luego por estas otras. No vamos a tocar la autopista 5, nos vamos a meter por las secundarias, luego nos metemos por hasta acá y llegamos a Bitumen. Son simplemente 326 kilómetros, es un viaje corto la verdad, pero pues vámonos. Este tanque yo creo que ya lo están esperando en destino. Vamos para la empresa Bitumen y el tanque se llama M2A3 Bradley. La verdad desconozco este nombre, tiene un nombre muy militar, ¿no? El apellido de algún soldado o algo, no sé, pero vámonos ya. Nos vamos porque, uy, miren, es para atrás, ¿eh? A ver, vamos a checar el mapa. Es para, ah, bueno, ahorita me retorno por aquí, miren, sí, por aquí me voy a retornar. Sí, ya se me estaba haciendo raro que el GPS desde un inicio me marca mal. Entonces, una disculpa, Iván Fuentes, si estuviste esperando el Volvo por varios días. Pero es que, a ver, aquí me puedo lanzar a la derecha, no viene nadie. Sí, esto es continuo, ¿eh? Aquí sí me puedo pasar el semáforo porque esto es América. Ah, sí, les estaba diciendo que las peticiones que me piden ustedes, bueno, mucha gente últimamente ya me ha estado pidiendo camiones para los próximos videos. Y créanme que lo tengo en mente, ¿eh? No se me olvida, de hecho, lo tengo anotado. Ahorita les voy a enseñar las anotaciones. Cuidado con este, cuidado, cuidado. ¡No! Ya le pegamos. Joder, cuidado. Cuidado, amigo. Miren, aquí tengo, déjenles enseño esto. Aquí tengo una libreta, no les miento. Aquí anoto todo lo que ustedes me piden, anoto los mapas, los camiones. Entonces, cuando grabo uno lo tacho y el que sigue, así me voy yendo. Entonces, por ejemplo, a veces pueden pasar hasta cuatro días o hasta una semana para que toque el camión que me pediste. Entonces, es por eso que tengo otros camiones ya por grabar y por eso no lo grabo justo cuando me lo piden. Pero tengan en cuenta que sí van a salir sus comentarios aquí en la pantalla y sí los voy a grabar, ¿va? Entonces, vamos a ver el navegador. Miren, aquí tenemos el navegador amarillo. Principalmente estaba así al inicio, pero ya después le cambié. Tenemos por aquí los gauges, los datos del combustible, la distancia y el display. Uy, no lo vi, no lo vi. Wow, pensé que ya se había ido. Y aquí tenemos el combustible. Vamos llenos, ¿eh? Vamos perfectamente bien de combustible. Por ahora no nos hace falta y ya se puso en verde. Vamos a ver si podemos darle. No viene nadie y, oh, ahora se nos atravesó este keyword. Ahora sí, a ver, me das oportunidad, amigo. Y, no, 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 lol.
No me da oportunidad de meterme. No me dejó meterme. Pásale, amigo. Uy, ya le pegué al que está acá atrás. Joder. A ver, ¿le vas a pasar o qué? Una limusina. Y vámonos ya. Ya que estoy aquí metido, pues para qué me quedo en el semáforo, ¿no? Nada más voy a estar estorbando. En cambio, mejor nos vamos. Es que este tanque sí me está costando moverlo, ¿eh? 27 toneladas. Sí me está costando moverlo, pero aún así... aún así podemos, ¿no? Este camión la verdad es que sí puede, por el motor grande que llevamos. Ya se los puso en verde, genial. Estaba bajando la velocidad para pararnos en el semáforo porque aquí, este sí no me lo paso, ¿eh? Como podemos ver, aquí tenemos muchísimos camiones aquí esperando. Entonces se me podía atravesar alguno y nos chocaban otra vez. Entonces mejor nos vamos así. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos restos 7 horas y llegamos en 5 horas. No, pues vamos muy, muy bien de tiempo, ¿eh? La verdad vamos a llegar con como 3 horas de sobra, más o menos. Porque apenas son las 10:37 de la mañana. Entonces, no hay mucho tráfico. Aquí va adelante la policía. Y yo creo que nos van a multar, ¿eh? Definitivamente creo que sí. Vamos a obtener una multa por exceso de velocidad. Pero bueno, pues es que no viene nadie por aquí, ¿no? También quería platicarles, chicos, que hoy, bueno, el día que se grabó este video, fui a la empresa Keyworth en la vida real. Me subí a los tractocamiones, los vi de cerca. Jamás había estado tan cerca de los camiones Keyworth. Sí me había subido antes a un tractocamión, solo a uno, fue hace muy poco tiempo, hace como un mes. Me subí al primer tracto. Fue un Freightliner Cascadia, no sé si lo ubiquen. Pero hoy me subí a un Keyworth T800. Me subí a un T680 y a un T660. Entonces la verdad están súper geniales esos tractocamiones. Tomé varias fotos, y a ver si me dejan pasar estos, joder. Ni modo, me voy a tener que meter por aquí. Vamos a rebasar estos, espero que no venga nadie por delante, No viene nadie, no viene nadie. Vámonos, gracias, déjame meterme. Y gracias. Sí, me subí a varios tractocamiones. Fui a la concesionaria de Keyworth, al taller. Entonces ahí me dieron como que un tour ahí en el taller y me explicaron las partes del taller, las grúas, los procesos y todo. Estuvo genial, la verdad. Los Keyworth están muy buenos. Pregunté a ver si tenían W900, pero no tenían. Entonces no me pude subir a un W900, pero nada, ¿no? Al menos a un T800 sí tenía. Ese era uno de mis sueños, la verdad. Subirme a un camión Keyworth. Y hoy me subí a 3, estuvo impresionante, ¿no? A ver si este me deja meterme por aquí. Amigo, vamos, gracias. Silbramos, sí. Vámonos. Sí, incluso me dijeron que los camiones W900 se fabricaban en Canadá. Eso yo no lo sabía. Es interesante saber eso. Porque los Keyworth T800, los T660, los T6, creo que también los T680 se hacen en México, en Mexicali, Baja California, creo. Pero yo no sabía que el W900 se hacía en Canadá. Entonces me comentaron que a veces, en algunas ocasiones sí tienen W900, pero lamentablemente hoy no lo tenían. Pero no pasa nada, ¿no? Aún así disfruté la experiencia y estuvo muy bien, la verdad. Cuidado. No tenemos frenos, No traemos frenos casi. Uf. Como que traemos la estabilidad de la frenada muy abajo. Porque no pude frenar, Si no me hubiera hecho para un lado, le hubiéramos pegado a ese camión. Entonces hay que movernos con cuidado. Si se fijan, ya estamos haciendo las... ya nos estamos metiendo por las carreteras secundarias que tomamos en el GPS. En cambio, ya prácticamente ya estaríamos muy pronto de llegar. Ya estaríamos en la autopista 5 y ya estaríamos súper cerca de nuestro destino. Pero bueno, en cambio creo que pasar por estas partes es más interesante. Porque yo creo que es muy aburrido simplemente ir en una autopista recta, ¿no? En cambio por aquí tenemos las curvas y eso lo hace como que más entretenido, ¿no? Vamos. No te me quedes, Volvo. Creo que este es un Volvo VNL780. Mira, si se fijan aquí en el tablero, entre el velocímetro y el tacómetro traemos las letras que dicen Volvo VNL670. Entonces, no sé qué quieran decir con eso, pero creo que sí. El modo lo descargué
como un 780 más, no sé si este sea la versión 670. Pero prácticamente son iguales, ¿eh? Físicamente es lo mismo, más no sé si traigan diferentes características de motor, pero la verdad esto es un motor muy grande aún así, ¿eh? Un motor demasiado grande y miren, las 27 toneladas ni siquiera se está notando. Este tanquezote, la verdad ni siquiera parece que lo lleváramos. Y wow, miren esto, a ver si tomamos por aquí la miniatura. Se vería muy bien, ¿no? Aquí el tanque detrás de los, delante de los campos. A ver si por aquí nos sale una buena miniatura. Creo que le voy a dar más para adelante. Sí, más para adelante, ¿por qué no? Desde aquí no vemos las hierbas verdes, entonces. A ver, creo que por aquí ya, ¿eh? A ver, por aquí. Ahí mero. Fotos, rápidamente vamos a tomar la miniatura. Espero que sí sea esta la buena, ¿eh? A ver aquí, enfoque, difuminado y difuminado, genial. El tanque creo que no se alcanza a apreciar muy bien, entonces probablemente yo tomé otra foto ya fuera de cámaras para decidirme cuál es la buena. O si ahorita encontramos algún otro paisaje o posición buena para la foto, pues ya la tomaremos, ¿no? Y ya solo nos faltan 114 kilómetros. La verdad es que ya vamos a llegar. Este video va a ser mucho más corto que los otros. Los otros en promedio duran como media hora, 30 minutos. Pero este creo que va a durar a lo mucho 20 minutos. Igual que el otro video del American del otro día del camioncito Scott. Ese también nos duró como, ¿qué será? Unos 21 minutos. Sí, creo que duró 21 minutos exactamente. Entonces, no sé si me pasé de corto. Creo que le estoy haciendo demasiado corto el día de hoy. Entonces, al rato creo que voy a grabar más videos aquí en el American, tanto como en el Euro. Voy a seguir grabando el día de hoy las peticiones que me han hecho. Hasta el momento me pidieron un T800, me lo pidió TSJ José. También me pidieron, uy, cuidado, ahorita lo leo, ahorita lo leo. Que casi chocamos ya. Uy, cuidado, 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 que va a pasar una camioneta por acá. Miren, wow, por andar leyendo, ¿eh? También me pidieron, a ver, déjenme ubico que no ubico. Ah, Rubén Mazariegos me pidió el autobús Marco Polo G7. Entonces, en estos días vamos a estar teniendo un autobús Marco Polo a petición de Rubén. También vamos a tener un Peterbilt 377 a petición de Santi 12. Vamos a traer un Freightliner Argosy a petición de Omar Cruz. Y vamos a traer un Freightliner FLB a petición de Juan Cabrera. Entonces, no les miento, chicos, ya mucha gente me empieza a pedir camiones y es por eso que puede tardar algunos días en que salga su video. Entonces, ahorita me voy a poner como máquina a grabar como desgraciado estos videos para traérselos, ¿va? La verdad estuve checando los camiones, algunos ya los conozco. El Peterbilt 377 no lo conocía, pero ya lo vi y está muy bien, ¿eh? La verdad me gustó mucho. Yo creo que ahorita lo voy a grabar en un ratito. Déjame meterme, gracias. Y nos chocamos, nos chocamos. Uf, casi chocamos, miren. ¡Wow! Prendemos, miren, también traemos rotativas, traemos cuatro rotativas. Y los foquitos por todos lados. Esto parece un árbol de Navidad, rojo. Rojo con un buen de lucecitas, ¿no? Ya nos faltan, miren, solamente 46 kilómetros. Creo que desde aquí ya vamos a estar entrando a la ciudad de Los Ángeles. Y no otro semáforo. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo va el tanque por aquí atrás? Miren, es que esto está de sobredimensiones. Está muy ancho. Y miren, aquí la camioneta no se puede meter. LOL. Miren, se la jugó, ¿eh? Se la jugó. A ver cómo le hace esta. Casi se tumba en el espejo, ¿eh? Observen. Van dando frenones, acelerones. Esta como que no se anima, se anima, no se anima. Miren. Casi que tumba su espejo, ¿eh? Wow. LOL. Vámonos. No viene nadie por acá, tampoco por acá, genial. Y no, 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 no. Oh, es que están mal configurados los semáforos, ¿eh? ¿Acaso en la vida real se te ponen verde y al de enfrente también? Entonces cuando quieres dar vuelta, como que te tienes que poner de acuerdo con la persona de enfrente para ver quién da vuelta. Entonces, si se supone que para eso son los semáforos, ¿por qué los configuraron así? Creo que están mal configurados. No sé qué opinen ustedes, pero
Creo que los creadores del juego se equivocaron y los configuraron a la vez. Entonces, todos se detienen al mismo tiempo y todos arrancan al mismo tiempo. Entonces, eso es un total desacuerdo, creo yo. Vamos, este me viene frenando. A ver, ¿viene alguien? Sí. Después de esta, ¿eh? Después de esta. Vámonos, vámonos. Uy. Casi le pego, ¿eh? Casi le pego a este camioncito GMC, pero bueno, es que iba muy lento, ¿eh? La verdad, sí, nos iba frenado muchísimo. Y miren, aquí tenemos el Hotel California, acá. Bueno, es que ahorita en la noche se ven las letras prendidas, pero este aquí a la derecha, este es el, creo que el Hotel California, creo. O creo que es el Hotel Oakland, pero prenden unas luces en la noche, las letras. Creo que ese hotel en realidad sí, sí existe, ¿eh? El Hotel California. No sé si conozcan la canción. Y aquí que aquí, a la derecha, perfecto. Me acuerdo de un video que grabé con un Kenworth K200 amarillo. Justo en esta parte me atoré acá a la derecha, me atoré a la izquierda. Entonces me dio mucha risa ese día. Me empecé a mover muy bruscamente por todos lados, solo para hacer reversa. Y terminé atorándome y dañando la carga. Pero ya. Ya no nos pasó eso. Y a ver, si no nos viene nadie, nos lo pasamos, ¿eh? A ver, aquí la policía está. Ah, ya se puso en verde. Bueno, vámonos. Bitumen. Este viene siendo la copia en la vida real de Tesla Motors, la empresa de que hace autos Tesla. Es la copia esa, ¿eh? Es totalmente la copia. ¿Y ustedes qué camión quieren para la siguiente actualización? A mí me gustaría muchísimo que trajeran el Kenworth T800. Y creo, chicos, creo que nos van a traer el Peterbilt 389, ¿eh? Creo que lo van a poner ese porque si tienen el American original o el Euro original, al inicio del juego, donde les ponen las noticias, ahí aparece, en estos días está apareciendo el tablero de un camión blanco, en color blanco, como si lo estuvieran diseñando en Blender. Entonces creo que esa es una pista de que nos van a traer el Peterbilt 389. Si no saben cuál es el Peterbilt 389, pues pueden checar mi video que subí hace como una semana. Viene siendo el que trae el camionzote Caterpillar. ¡Oh, vámonos! Joder. A ver si no está alguien atrás, ¿eh? Para no pegarle. Es que está en verde y este no le da. Ven. Es lo que les digo, ¿eh? Los semáforos están muy mal configurados. A pesar de que se puso en verde, este tipo no se movió. Entonces sí, hay un error ahí desde el Eurotruck, ¿eh? Desde el Eurotruck traemos los semáforos así. Entonces creo que sí, hay un problema de configuración por ahí. Y nos va a tocar entregar en la empresa Bitumen. No recuerdo bien cómo es el bitumen al que vamos a ir. Creo que va a ser un bitumen difícil, ¿eh? Creo que es de los que tenemos que meter la carga hasta atrás, en reversa. Entonces, es una carga de sobretamaño muy grande. A ver cómo le hacemos, ¿eh? Joder. Nos pasamos el semáforo en rojo, no viene nadie, perfecto. Y la multa, $1,400, ¿eh? $1,400 es muchísimo, la verdad. Para una multa en el Eurotruck creo que apenas eran 750 euros, pero aquí ya son dólares. Pero si hacemos la conversión creo que viene siendo lo mismo en esos tiempos. Pero ahora en la actualidad el dólar cuesta casi lo mismo que el euro. Entonces sí, es muchísimo, la verdad. A ver si me dan la oportunidad de meterme por aquí, con permiso. Aquí atrás de la policía, gracias. Este camión, este cochecito de atrás, blanco, me dejó pasar. Bueno. Y a ver, a ver. Pues ya estamos llegando, ¿eh? Ya estamos llegando. No recuerdo dónde es. La verdad no recuerdo la empresa Bitumen que está por estos lugares. Entonces, a ver qué tal, ¿no? Que vamos, mejor nos vamos por la playa, ¿no? ¿Nos vamos recto para enseñarles la playa? Creo que sí, ¿no? Mejor. A ver si podemos ver ahí Santa Mónica. Esto viene siendo en la vida real Santa Mónica, ¿eh? Esto se parece mucho al GTA V, a la parte de Santa Mónica, donde está el gimnasio y la casa de la playa y la rueda de la fortuna. Entonces, esto viene siendo muy real, ¿eh? La verdad, en la vida real, esto está muy parecido también en el GTA San Andreas, en el GTA V. Esto lo recrearon muy bien, ¿eh? Y a ver qué podemos ver. A ver si podemos ver ahorita el puerto. A ver, esperen.
Quisiera tomar por aquí una miniatura, pero es que no sé bien en qué parte, porque la luz creo que no está en nuestro favor. Entonces, no te pares. Joder, maldita policía, se paró justo cuando se puso el semáforo en amarillo. Entonces yo llevaba velocidad y me hizo esquivarla repentinamente. Miren, ahí está el puerto de Santa Mónica, el famosísimo puerto. A ver si tomamos por aquí mejor la miniatura, ¿no? Así. Yo creo que así dando la vuelta se ve mucho mejor el camión y también el tanque, ¿no? Ahí, miren, creo que ahí se ve súper bien. Sí. Definitivamente esta es la miniatura. Vámonos. Doblamos el volante para no pegarle. Perfecto. Y aquí está Bitumen ya. A ver dónde nos toca. Creo que nos van a dar a elegir, ¿eh? Obviamente vamos a elegir la estacionada difícil para que esto sea realista. Y joder. Esto creo que ya huele a difícil, ¿eh? ¿Dónde lo necesitas? Juguemos seguro. Oh, lo siento, voy con prisa. ¿Dónde lo necesitas, amigo? Confía en mí. Wow, miren, nos pusieron a estacionarlo aquí en vez de acá. A veces nos toca meterlo hasta acá. Miren, aquí hay otro tanque. Como que están coleccionando arsenal militar, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Vamos a poner el tractocamión aquí. Lo vamos a echar en reversa desde aquí hasta allá, ¿va? Uf, a ver cómo hacemos la maniobra. Joder, es que me gusta muchísimo hacer maniobras en reversa. Pero a ver cómo le hacemos, ¿eh? Ya le pegamos a la carga. No viene nadie por acá atrás. Por acá atrás el libro. La verdad es que no veo mucho, ¿eh? No, me estoy yendo más o menos a la brava porque no puedo ver nada. Joder, no, ¿saben qué? Mejor me voy a acomodar del otro lado, al revés, porque así sí puedo ver. En cambio, en esta posición no puedo ver. Es que voy a ocupar el espejo izquierdo y si me quedo del otro lado, por el lado derecho no voy a poder ver nada. Entonces así. Así ya está mucho mejor el asunto, ¿no? Creo que traemos 4 reversas. Sí, miren, 4 marchas de reversa. Entonces sí lo podemos echar demasiado rápido si queremos. No viene nadie. Perfecto. Miren, esto creo que va a estar demasiado fácil, ¿eh? Demasiado fácil. Y ahora es donde se complica. Ahora mismo se nos complica todo, ¿eh? Porque no podemos ver aquí. Aquí esta parte ya no nos permite ver el cajón. Y aquí a la derecha está muy complicado ver. Entonces, no, es que yo lo quiero hacer real. Yo no quiero usar el espejito falso. A ver, entonces vámonos así. A ver qué tal nos sale esto. A ver, ¿dónde pegué? Ah, ya. Joder, miren cómo vamos. ¿Ya le pegamos o qué? No, le pegamos a la maquinita esta. Vamos para adelante de nuevo para no pegarle al montacargas. Sí. Ay, lo están reparando, ¿eh? Lo están reparando y yo chocándolo. Perdón, amigo. Ya le dejé más trabajo, ¿no? Al pobre. Uy, otra vez casi le pegamos. Vamos. Creo que lo traspasamos, ¿eh? Creo que sí. No, miren, quedamos muy apartados del cajón. Creo que me voy a volver a salir y voy a meterlo otra vez. Joder, es que no veo nada, ¿eh? No veo nada. A ver. Vamos. Ahí ya está mejor, ¿eh? Ahí ya al menos ya no lo separamos tanto. Ahora ya solo es cosa de enderezarlo, ¿va? Vamos para acá. Un retoque para acá. Y otro para adelante y otro para atrás.
Ya lo estamos subiendo a la banqueta. A ver, ¿lo saco de nuevo o qué hago? A ver. No, miren, sí lo tengo que sacar otra vez. ¿Con qué se atoró? Oh. Hola. Ahí, sí. Y más para adelante, que ya lo dejamos muy atrás. Ahí, perfecto. Y ya lo tenemos estacionado. Complicado, ¿no? Complicado, más o menos. Lo dejamos en verdad un poco más salido de lo normal, pero bueno, igual estamos ocupando el espacio libre. Vamos a dejarlo. Nos van a dar excelente, obviamente. Bueno, y miren, ¿saben qué? No, mejor no. Le iba a dar, iba a tomar otra miniatura, pero no. La otra, la que tenemos ya, creo que ya esa se ve muy bien. Excelente. $5,772. Fue un trayecto muy corto. Nosotros lo hicimos más grande, ¿eh? Esto iba a durar como 15 minutos, pero lo continuamos más. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este trayecto, tanto como el camión. Saludos a Iván Fuentes por recomendarnos este camión, que está muy bueno. Y nada, nos vemos en el próximo viaje. Adiós, and happy trucking.